Noche agradable en la capital de la República del Salvador. Un saludo a toda la gente que nos sigue también en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Europa. Hemos recibido también muchísimos mensajes. Un verdadero privilegio darles la bienvenida a otra charla de fútbol, que es lo más agradable al final de todo, lo que es el motor que nos mueve y que también ustedes disfruten de esta charla futbolera, ni más ni menos que con el técnico de la selección absoluta de nuestro país, el señor Hugo Pérez, que ya está pensando en ese viaje de más de 15 horas rumbo a Asia para dos partidos internacionales amistosos. Y bueno, agradecerle a Hugo que, pues, con tan poco tiempo, con muchas ocupaciones, ha querido estar acá en el restaurante Ibar La Llave, patrocinador de Vaya Usted a Saber. Así es que, Hugo, bienvenido, buenas noches. Un placer estar contigo acá. No podemos pedir mejor panorama que el que estamos acá. Aquí, ya listos para lindo conversar. Lindo lugar, ¿no? Sí, no, bastante bonito. Agradable la vista, San Salvador iluminado. Bueno, vamos a platicar, Hugo. Vamos a tener más que todo una charla, decía, de en este en vivo. Creo que vamos a ver si tenemos ya la señal. No me aparece en mi YouTube. Voy a tener que recargarlo. Y vamos a esperar la indicación de producción, a ver si ya tenemos el en vivo. Aquí estamos ya con Hugo Pérez. Ahora sí, aquí está ya la gente también comunicándose, Hugo. Vamos a compartir algunos mensajes o algunas preguntas. Dale. Que consideremos que podemos desarrollar. Bueno, no nos habíamos vuelto a encontrar desde aquella entrevista que tuvo más de 80,000 seguidores. Fue todo un éxito. Así que hoy te quise citar solo para que no vaya a creer que el éxito fue Diego López, ¿no? ¿Ah? Uno mi amigo, de los, mi amigo Diego. Tu amigo Diego. Un saludo, un abrazo. Bueno, comenzamos, Hugo. ¿Ya listo para este viaje a otro continente? Te escuché decir que iba a ser hasta sano para el combinado absoluto estar lejos de los reflectores y de las preguntas y de los entrenamientos con la prensa ahí. ¿Sigues pensando lo mismo, que eso va a ser positivo? Sí, yo pienso que sí. Cuando vos estás preparándote para un torneo que es el más importante en nuestra zona, que es Copa de Oro, siempre es bueno salir, es bueno ir a competir afuera, alejarte un poco de tu país, tener un poco más de tranquilidad en el aspecto del entorno de lo que rodea la selección, los jugadores. Entonces, para nosotros este viaje a Asia va a ser de mucho provecho, aparte de jugar con dos selecciones que creo que son muy importantes en el mundo. Yo veía el récord de ellos, aparte de lo del Mundial, ¿no? Que le ganan a España, Alemania, ¿verdad? Entonces, son dos selecciones que han crecido enormemente, ¿verdad? Una capacidad buenísima, jugadores jugando en Europa, en ligas importantes. Entonces nosotros, yo había pedido estos dos partidos hace un año, gracias a Dios pues se dio, porque creo que para nuestros jugadores, especialmente nuestro entorno, creo que va a ser importante este roce con ellos. Oye, Hugo, hemos vivido una semana, por lo menos a mí me ha llamado la atención y te quería contar que ha sido una semana de mucho contraste para Hugo Pérez. ¿En qué sentido? En el sentido que recibiste muy buenas palabras de Christian Pulisic, un jugador élite en este momento, ganador de una Champions League. Y por el otro lado, críticas. Entonces yo digo, ¿seguimos estando en un fútbol confundido o qué pasa? Yo entiendo que hay críticas sanas, hay críticas constructivas, la gente pueda tener una opinión de X o Y jugador, ocurre en todas partes del mundo, pero, por ejemplo, hay críticas y la gente se estaba preguntando, y creo que es la pregunta que más te han hecho en las últimas semanas, el caso de por qué un jugador, por qué el que fue campeón goleador de un torneo acá, por qué no lo convocas, por qué llevas a un tercer arquero y no otro con el que trabajaste los microciclos. Yo creo que eso está bien y tú has tenido la oportunidad de expresar tu opinión. ¿Son críticas constructivas, son inquietudes que tiene el aficionado o no? Mira, lo que pasa es que a veces
por fuera la gente no se da cuenta de la realidad de lo que está pasando. Yo desde que vine he dicho que iba a ser lo más transparente posible, hasta donde yo pudiera. Hay ciertas cosas que solo en el entorno se viven y a veces no se pueden contar. Entiendo, la gente cuestiona por qué ciertos jugadores no están, porque es que yo escojo este jugador, si este es mejor, y eso es en todo el mundo. Es natural. Lo que sí a veces no me parece es que cuando hay esas críticas, detrás de ellas hay algo que básicamente se lo cuentan a la gente que no es cierto. A mí me siguen diciendo que yo soy enemigo de Dustin Corea, ¿verdad? Vos sacabas algo ahorita, mencionabas algo acerca de que por qué traigo un tercer arquero que nunca estuvo con nosotros en los microciclos, ¿verdad? Y en realidad, lo primero, y creo que lo he explicado bien, yo no tengo ningún problema con Dustin. Incluso Dustin me habla hace unos meses, antes que empiece la temporada, que a ver si yo podía ayudarle en darle un contacto en Estados Unidos porque él le había quedado ya fuera de un club acá. Y yo con gusto le dije, mira, te voy a dar esta información, habla y a ver si quiero ellos verte. Y esto había pasado después de lo que pasó con él, ajá, ¿verdad? Entonces, no, yo hasta hoy, este momento, no tengo ningún problema con él. Ahora, en lo futbolístico es otra cosa. Claro, ya dijiste que no encaja un poco, sí, en la idea en este momento de la selección, y es aceptable. Y jugadores también importantes en esa zona, ¿no? Yo creo que te referís a Caravantes, ¿no? Que estuvo con nosotros en los microciclos bastante. Estuvo con nosotros. Hoy llevas a Pleitez. Hoy llevo a Pleitez. Que da el caso que Pleitez estuvo en la última Copa de Oro. Ajá. Con Caravantes tenemos una buena relación también. Un tipo bastante educado. Pero se dio el problema de que en el club, su técnico de preparador de arqueros lo estaba presionando, que cuando llegaba a la selección no llegaba bien, que cómo se llama, que para qué venía. Entonces hablamos, ¿verdad? Y él me dijo, mire, profe, deme chance, yo creo que no, en este momento prefiero quedarme con el club. Y es respetable, ¿entendés? Claro. Porque es su profesión, de eso vive, el club le paga. Pero sí, no me gustó que el preparador de arquero de ellos le haya hecho esos comentarios, porque al final la selección es importantísima para todo jugador. Entonces nosotros tuvimos que tomar una decisión de traer otro arquero, porque Copa de Oro te exige que lleves tres arqueros, claro, ¿verdad? Y nos guste o no nos guste, teníamos que llevar a un tercero, y Pleitez estuvo, como te digo, en la última Copa de Oro con nosotros, ha trabajado muy bien, es un tipo bastante, nos gusta su actitud. Profesional. ¿Verdad? Entonces, en este momento, pues, lamentablemente no pudimos, o ya no se pudo quedar Caravantes, ¿verdad? Por lo que yo te expliqué. Pero la vida sigue y tenemos que traer otro arquero, porque cualquier cosa puede pasar en un torneo. Te quedas sin uno, ya solo te queda uno, y puede ser que te expulsen a uno. Necesitas el tercero. A ver, Hugo, en esta charla un tanto informal, alguien puede decir que me voy a aprovechar de las declaraciones de un colega y que no debería de hablar sobre este colega. En primer lugar, voy a empezar aclarando que él mismo ha dicho en ese medio de comunicación que no es periodista deportivo, o sea que no somos colegas. Él dice que actúa como un ex dirigente del fútbol nacional, y sí, le escuché la semana anterior, al cierre de la semana anterior, decir que Hugo Pérez solo es paja, dijo. Que solo habla lo que le conviene. Y a mí me pareció que ya vamos al otro nivel de crítica, cuando ya hay un encuentro, cuando ya se personalizan las diferencias, cuando ya no hay un argumento deportivo, futbolístico alrededor de la selección que tú manejas. Entonces a mí sí me golpeó, porque digo, bueno, tú pediste unidad cuando llegaste. Ese tipo de críticas a mí me pareció totalmente inadecuado, fuera de toda línea. ¿Qué pasa con Lisandro Pol? Porque sí, ya creo que raya y se pasa un límite existente, ¿no? Mira, yo no lo conozco personalmente. ¿Ah, no lo conoces? No, nunca he tenido el tiempo, o nos hemos encontrado
me invitaron a su programa una vez y esperaba que él estuviera ahí y no se presentó. Y después me invitaron la segunda vez y yo decliné que no, porque básicamente sus comentarios hacia mí pues no tenían que ver ya solo de fútbol, sino que pienso yo que es algo personal que él tal vez no lo va a decir, ¿no? Pero tiene contra mí, pero al final, mira, lo he escuchado algunas veces, personas me han mandado ciertas cosas que él ha dicho. No voy a criticarlo a él porque, como digo, no lo conozco. Yo lo único que sí dije en general era que al final, cuando tú estés en una posición de poder cambiar algo, tienes que aprovechar, ¿verdad? Y me refiero a lo que pasó con los jugadores. Así le mandaron un par de mensajes, ¿verdad?, fuertes, ¿no? Entonces, si tú eres presidente de un club y realmente te interesa el club que representas y los jugadores que son los que hacen el club, vos vas a pelear por ellos. Vos vas a decir, bueno, al dueño, ¿verdad?, estos jugadores para mí son importantes, para el club son importantes, démosles un contrato de un año, no seamos como los demás clubes. Y ahí dejas vos un legado. Ahí es donde realmente la historia te va a marcar, ¿verdad? Pero por lo que yo escuché, y creo que Larín puso algo, ¿verdad?, no fue así. Sí, le dijo, usted estuvo ahí y no resolvió absolutamente nada. Correcto. Entonces, pero hablar cosas, es muy fácil. Pero son cosas que él, como te digo, él se maneja de esa manera. Yo lo que sí una vez dije fue que no me gusta las mentiras, pues. ¿Verdad? Él no me conoce a mí, nunca hemos platicado de fútbol, ¿verdad? Yo quisiera que él llegara a la federación y platiquemos y que me diga, mira, yo creo que vos sos un mentiroso, ¿verdad? Como le llaman aquí, pajero, le dicen ustedes. Pajero. Ocupó esa expresión. Ok, entonces digo, bueno, está bien, decime por qué y hablemos, porque creo que es la forma más educada que se puede decir antes de criticar a alguien y no conocerlo. Ahora, al final, no puedo yo controlar su boca, ¿verdad? Dios le ha dado la boca y yo voy a seguir haciendo mi trabajo. ¿Y qué piensas de los que, porque también escuché ahí a alguien, y este sí un colega en un programa deportivo, decir, es que Hugo Pérez tiene saldo hasta la Copa Oro? Y yo me quedé otra vez, oye, cada vez que Hugo Pérez va a salir, o cada vez que los técnicos nacionales han salido a un partido, parece que algunos quisieran que llevaran ya las maletas definitivas. ¿Qué es eso de que tiene saldo hasta la Copa de Oro? Yo tengo entendido que tiene un contrato y que el objetivo primordial es ir al mundial, buscar la clasificación al Mundial. Yo tengo contrato hasta el 2025, ¿verdad? Y al final, ahorita, las normalizadoras son los jefes míos, claro, podemos decir. Y ellos decidirán si es después de Copa de Oro, que quieren que me quede o me vaya, pero ellos me han dicho que el contrato lo van a respetar. Claro que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana en el fútbol, en esto así es. Ahora, al final yo tengo una cosa, y yo lo dije, desde que yo vine, cuando el señor Carrillo me dice que tome las riendas de la selección mayor, él me dijo una cosa, me dijo, mira, me dijo, ahorita no estamos con la, probablemente para esta octagonal que viene, me dijo, la capacidad para ir al Mundial. Eso me lo dijo. Ya lo sabíamos todo. Pero me dijo, pero necesito que nos ayudes a clasificar a la octagonal. Tenemos 12 años de no ir, ¿verdad? Y nos ayudaría. Bueno, se cumplió ese objetivo y después el segundo era clasificar a Copa de Oro directamente, ¿verdad?, para no estar peleando con las islas otra vez. Claro. Y se logró. Ahora, no tengo vergüenza de decirte aquí, nosotros nos ha ido, básicamente hemos tenido problemas en los partidos de exhibición, hemos tenido los resultados, pero a mí me ha dejado tranquilo porque han habido muchas veces de esos resultados que nosotros hemos hecho las cosas bien, que es un parámetro, que es un fundamento que nosotros, yo vengo diciéndolo por mucho tiempo ya, de los 2 años que tengo aquí, que lo necesitamos para estar listos para el 2024. Es cuando empezás a clasificar los partidos de clasificación para el Mundial. Pero Hugo, has tenido que, yo venía pensando antes de la entrevista, todas las situaciones que has tenido que driblar con esa zurda que te manejabas como jugador, sí, activo. Por cierto, lo hacías muy bien, no porque estemos en esta charla. Bueno, fuiste mundialista, pero ahí es donde uno pregunta, bueno, estos que están hablando tantas situaciones, en lugar de buscar una unidad para buscar todos juntos esa clasificación, ese sueño de estar en un mundial, ¿ya no respetamos entre salvadoreños a un mundialista? O sea,
son cosas que yo a veces no logro entender, o es simplemente esta vieja cultura, o hay que cambiar esa cultura de no ver ojos bonitos en cara ajena y buscar un objetivo nacional como es la clasificación al Mundial. Mira, yo creo que desde que yo vine he notado una cosa en nuestro país, y es la falta de conocimiento, la falta de cordura, la falta de educación y la falta más que todo de poder decir, bueno, yo, vos sabés que lo he comentado muchas veces, yo aprendí una cosa, que cuando vos hablas tenés que tener fundamentos para hacerlo. Uh-huh. ¿Okay? En nuestro país, y te digo nuestro país porque yo nací aquí, yo creo que aquí la gente se confunde, porque yo me fui cuando tenía 11 años, ya no soy salvadoreño. Claro. No, pero yo lo que siempre he dicho es que nosotros debemos tener los pies en la tierra, saber dónde estamos, por qué no hemos ido los últimos 40 años mundiales y empezar a trabajar. No podemos nosotros darnos el lujo de creernos lo que no somos, porque la historia lo dice, ya no hemos logrado nada después del 82. Entonces, sea que esté yo aquí o venga otro o un nacional se quede, lo importante es darle la oportunidad a esa persona, siempre y cuando trabaje, porque la selección tenés que trabajar, ¿verdad? Nosotros necesitamos trabajo aquí, no tenemos 30 jugadores jugando en el extranjero, donde ellos los trabajan. Claro. Entonces, eso sí, a veces me he molestado, pero no puedo cambiar eso. Lo único que yo puedo hacer es centrarme en el entorno que yo tengo, los jugadores, el cuerpo técnico y la gente que nos está apoyando ahorita, y seguir adelante. Sí, porque a veces yo veo y leo algunos comentarios y digo, bueno, que no entendemos los salvadoreños, que no podemos ir hoy a convocar a un jugador que esté en el Manchester City, a dos que estén en el Real Madrid, otro en el Bayern de Múnich, como lo tienen los canadienses. Ha costado venir de casi cero a encontrar las piezas y tener una columna vertebral en la selección absoluta. Bastante, bastante. Es lo que más ha costado, ¿no? Deportivo, en lo psicológico, en el compromiso del jugador. Todo eso. Es que yo te decía fuera de cámara, lamentablemente nosotros hemos caído en una situación bastante lamentable en general, en nuestro deporte, que es el más popular aquí en El Salvador, el fútbol. Y no hemos sabido tener las personas adecuadas que nos puedan ayudar y tener el conocimiento de afuera, traerlo aquí a nuestro país y empezar a edificar y a empezar a, más que todo, a organizar bien lo que es nuestro fútbol, lo que son nuestros clubes, lo que es nuestra selección, lo que son nuestros jugadores. Y cuando venís, como el dicho que siempre oís, no, este viene y a inventar viene, ¿verdad? Y hoy ya estamos lejos de eso. Hoy el mundo ha evolucionado en diferentes formas, el fútbol no se ha quedado atrás. Yo siempre digo que aquí tenemos que llevarnos a nuestros presidentes, a nuestros entrenadores, llevarlos al mundo donde esté el verdadero fútbol y que vayan a aprender y después que vengan y nos ayuden o ayuden a nuestro fútbol a poder progresar. Claro. Oye, aquí tengo un mensaje de Matías Ariel Rosa. Gracias por su sintonía, Matías. Dice, pregúntale, Eugenio, al profe Hugo, ¿qué medidas hubiera considerado? A ver, no era esta. O sea, ¿cómo ibas a enfrentar? ¿Cuál es el planteamiento y esto para enfrentar a las selecciones asiáticas? Este fue Darwin Villegas. A los dos, un abrazo. ¿Cómo vamos a enfrentarlos? Mira, nosotros ya hemos estado viendo en las últimas 2 semanas, 3 semanas, o desde el tiempo que supimos que jugábamos contra Corea y Japón, ¿verdad? Y a mí me preguntaban por qué había escogido estas dos selecciones. Básicamente porque son una selección que te va a exigir con una velocidad dinámica, técnica, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos a ese fútbol, porque no estamos acostumbrados. Y para enfrentarlos, hay de dos maneras. Una, yo veía el partido que que El Salvador jugó contra Japón en el 2017. Ajá. Yo lo veía y ellos básicamente estaban defendiendo bien atrás, ¿ya? A ver si lograban conectar con Bonilla, que era el llanero solitario ahí arriba. Nosotros, yo no creo que nosotros podamos jugar así. No aguantaríamos, te lo digo sinceramente. Entonces, hemos entrenado y seguimos entrenando y esa es la idea de nosotros.
ir a ¿cómo se llama?, a jugar diferentemente de lo que El Salvador jugó hace 5 años, ¿no? 4 años. Que nos salga o no nos salga, no lo sé, ¿verdad? Pero que vamos a tratar de hacer las cosas diferentes, y lo vamos a tratar, porque de nada me sirve estos dos partidos irlos a jugar de una manera y llegar a Copa de Oro y jugar de otra. Claro. Entonces, no estoy en nada, pues. Entonces, sí, vamos a salir como nosotros a veces salimos, con los números que les gusta a la gente, un 4-3-3, ¿verdad? Y ajustarnos defensivamente a lo que veamos que ellos van a hacer. Oye, yo ya te lo había comentado, Hugo, a mí me causó una pero gratísima impresión la llegada de Brian Hill, que potencia allá arriba la selecta, y me causó una gran impresión sobre todo el primer tiempo que se jugó contra Estados Unidos. Y aquí hay una pregunta también de JM que dice, Hugo, ¿cuándo veremos a nuestros jugadores correr más de 60 minutos y no fundirse como cuando contra Estados Unidos en Orlando? ¿Cómo estamos físicamente? Mira, el problema no solo es físico, sino que el problema es la competición diaria, semanal, de un jugador. Entonces, cuando no estás acostumbrado a ese ritmo, a esa dinámica, entonces te toma más tiempo. Y a veces el tiempo, por fecha FIFA, no te lo da. Entonces, nosotros aprovechamos todo el tiempo que tenemos con la selección, por eso yo pido microciclos cada vez, para tratar de ajustar eso un poco cuando lleguemos a competir. Ahora hemos tenido un poquitito, ya llevamos 10 días en microciclo, esperamos que eso nos va a ayudar, pero esto de los microciclos va a traernos, diría yo, algo positivo cuando empecemos el primer partido, que es el 26. Había alguien en contra de los microciclos, no me acuerdo siempre quién era. Hay mucha gente, o poca gente, o mucha gente, no sé, que esté en contra de los microciclos. Mira, pero son 11 jugadores. Yo sé. Hubo que no hicieron un solo microciclo. Llevas 3 de 23 que cumplieron los 6 microciclos de este año. ¿Cómo maneja Hugo Pérez una situación tan difícil como agarrar a uno de los chicos que ha estado viendo y que le ha estado dando la posibilidad de que en cualquier momento pueda ir a una gira o pueda jugar un torneo como Copa Oro? ¿Qué le dices cuando hace 6 microciclos, se sacrifica, va del club a la federación y tienes y no lo tomas en cuenta? ¿Cómo encaras? Yo he querido hacerte esa pregunta. Yo he sido franco con todos los jugadores, ¿ya? Incluso los que he traído les he dicho, mira, esta es la situación, ustedes tienen que ganarse un puesto, ¿ya? Ustedes tienen que estar mejor que los que tenemos ahorita. Ahora, en esta gira van 11 nacionales, 11. 11, sí. Y van 12 de afuera, uh-huh, ¿verdad? De esos 11 nacionales, sí he tenido tiempo de trabajar con ellos. Te puedo decir Ronald Rodríguez, Domínguez, Reyes, Landaverde, Narciso Orellana. Narciso. ¿Cómo se llama? Canales, que ha estado con nosotros. William. ¿Verdad? Los arqueros, Mario. Hemos agregado unos jóvenes que van hoy, que sería Harold, que va también este muchacho Leo Mengíbar, que ha estado trabajando con la Sub-22. Y que ahí dicen algunos, ah, pero ¿y cómo lleva Harold? Y a Leo está muy joven, le va a pesar la gira, los rivales. Entonces dice, en cuanto quiere un jugador, después cuando lo convocan, entonces está muy joven. Entonces, yo me pregunto, ¿cuándo va a agarrar experiencia ese jugador si no es en este tipo de partidos? Yo creo que llevamos estos jugadores porque también llevamos jugadores que estuvieron en una competencia para una Copa del Mundo. Entonces, no vamos a llevar 11 jugadores que nunca han debutado con la selección o partidos importantes. No, llevamos 3 que creo que nos pueden servir. Harold ahorita está haciendo un buen papel ahí en Chicago Fire. Y está jugando como 10. Sí, está jugando como 10. Y aquí lo vi yo jugar como 8. Como 8, ajá. Pero ha cambiado bastante, te lo digo sinceramente. Tiene mucha creación, buen último pase. Y eso ha sido... Buen porte. Eso ha sido por el profesionalismo que hay en esa liga, ¿no? A él, ahorita él lo tiene en un programa especial de comida, de dieta, de ejercicios, y está jugando bien. Entonces, y Leo, que creo que ha sido, sin exaltarlo mucho, ha sido una grata sorpresa en la liga este año, ¿verdad? Nosotros lo vemos como un potencial, ojalá que él pueda salir del país, ¿verdad? Que no se quede aquí en El Salvador para que él crezca más. Claro. Lo mismo con Osorio. Osorio contaba que le ha costado porque llegar allá sin familia ni nada no es fácil. Pero es un tipo que tiene la visión bien clarita, que es lo que él quiere. Y esperamos que, ojalá hoy Leo pueda destacar en estos partidos de Asia y quedar ya en la lista que va para Copa de Oro. Ok. Bueno, más mensajes, Luis.
La gambeta, dice Vidal regalado. Vidal regalado, pregunta Eugenio, pregunta el profe si saldrá con Mengíbar, con Mayer y con Brian. Adelante. Este es los famosos dibujos de medio hacia arriba, porque por los extremos tienes jugadores como Joshua, que vuelve a selección absoluta por los extremos, pero sobre el carril central, ¿quién te está convenciendo? Hay varias opciones ahí. Nosotros, vas a probar varias opciones, Leo. Nosotros podemos Mayer. Salir con, de 10 podemos salir con Landaverde, que ya lo ha hecho. Yasha jugó en Italia en esa posición. Así es. Y Leo, ¿verdad? Mayer nos gusta más de winger. Porque más abierto. Sí, pero darle más libertad a él de entrar más adentro también, no solo de tenerlo afuera. Pero lo importante de hacer, yo lo dije ahora, es que todos van a tener minutos para jugar. Se entren los que supuestamente a veces han estado más conmigo, pero todos van a jugar contra Corea y todos van a jugar contra Japón, porque a nosotros nos interesa, después de estos dos partidos, analizar si realmente necesitamos cambiar uno o dos jugadores, están en la lista de 40, o nos quedamos con los 23 y viajamos ya de solo. Okay. Eso para los que piden resultados. Ajá. Y que los números en partidos amistosos van en contra del mister Hugo Pérez. Mm. ¿Qué les dices? ¿Qué vas a probar? Es que, mira, yo hablaba con, ¿vos te acuerdas de Bora Milutinovic? Sí. Me llama hace una semana, ¿no? Estaba ahí en México. Bora, está en México. Vive en Qatar, pero me habla y me dice, mira cómo estás. Y empezamos a hablar. Y me dice, ¿te acuerdas? Así me dijo. Que cuando yo llegué a la selección, que fue en el 91, no había liga, fíjate, profesional. Y me dice, ¿te acuerdas que nosotros jugamos más de 55 partidos internacionales? Y me acuerdo y me dice, ¿cuántos ganamos? No muchos. Pero ¿sabes qué es lo que él nos decía? Nos decía, ustedes van a competir a nivel internacional para que se acostumbren a competir en lo más alto. Porque la meta de nosotros es el primer partido contra Suiza. ¿Okay? Uh-huh. Dos años después. Hablaba de dos años antes. Y el hombre tenía razón. Porque es... En esa etapa, ¿ya? Solo éramos dos que estábamos jugando afuera, o tres, ¿ya? En ese momento, después se añadieron más, pero la base de la selección estaba en América, en Estados Unidos. Y él lo que pensó fue, yo tengo que sacar estos jugadores que compitan contra los mejores, uh-huh. Porque de lo contrario no vamos a aprender. ¿Ya? Y el técnico que ustedes tuvieron acá, Serbia. Milovan. Ok, creo que tiene una buena amistad con Mauricio. Le decía hoy a Mauricio, le habló por teléfono. Le decía era el consentido. Sí. Digamos las cosas por su nombre. No, pero Mauricio me comentaba y dice, mira, me dijo que estos dos partidos son excepcionales para tus jugadores y el país. No vas a aprender de ninguna otra manera más que jugar con esta competencia que es más alta. Entonces, claro, nos interesa a nosotros. ¿Vos crees que a mí me interesa ir a un partido y no ganarlo? Claro que me interesa. Pero también vos tenés que ir poco a poco subiendo de nivel. Si no le hemos podido ganar a Costa Rica constantemente los últimos años aquí y a Panamá o a Honduras, ¿verdad? Y hoy vamos a enfrentar dos selecciones potentes en el mundo, para mí lo importante va a ser competir bien, jugar bien, sin miedo, sin temor, ¿verdad? Con la convicción de que vamos a ir a hacer las cosas bien. Los resultados se van a dar de acuerdo a las oportunidades que tengamos nosotros y las que podamos parar, que ellos puedan anotarnos a nosotros. Entonces es un balance, pero al final... Esos dos partidos, y lo he dicho, van a ser probablemente los más importantes de este año para nosotros. Y es que es como que el gol es consecuencia del fútbol, de tu juego. El resultado es consecuencia de que alcances un nivel de juego, una idea, y que lo desarrolles para que esa idea futbolística te lleve a ganar un partido. No, tú puedes ganar un partido como una casualidad, ¿ya? Como le ganó Suiza a España arrancando el Mundial aquel de Sudáfrica y después España se mantuvo firme en su idea y terminó saliendo campeón del mundo. ¿Ya? Hay una anécdota de un técnico importantísimo en el mundo
Y él decía, en mi barrio, habían dos familias, decía, una de ellas se ganó la lotería y se compró un Mercedes Benz. La otra trabajaba todos los días con todos sus hijos, con su esposa, y se compró al fin un carro, un Seat. No sé si te acordás de esos carros. Seat. Y entonces él decía, ¿quién de las dos familias realmente le costó más? ¿El que se ganó la lotería o el que tuvo que trabajar casi toda su vida para comprarse ese carrito? Claro que es el que trabajó toda su vida. Entonces él decía, uno en el fútbol es igual. Vos entrenás, te preparás para el resultado que vos mereces. Y el resultado que a veces uno merece no es premiado porque no ganaste. Pero él decía, el resultado que vos ganás, que no te lo mereces, ese es el que la gente realmente a veces apremia. Pero cuando vos tenés una convicción, decía él, de lo que querés hacer, ¿ya? Y empezás a trabajar a base de eso, y a veces los resultados no se te dan, pero no se te dan no porque no trabajes o porque no lo merezcas, simplemente que todavía no has llegado a ese nivel. Pero eso es lo que uno más debe de apreciar, el trabajo que te cuesta. Y nosotros nos está costando cambiar muchas cosas. Y seguiremos probablemente luchando a cambiar todas esas cosas hasta el día que yo me vaya. Pero creo que al final siento, mero Dios, que tarde o temprano va a llegar eso que nosotros queremos, ¿verdad? Y es darle la alegría a nuestro pueblo, a nuestra gente. Que puede ser en Copa de Oro, no lo sé. Pero que mi meta, y lo hemos hablado con los jugadores, es tratar de meternos en los tres puestos para clasificar al Mundial. Pues es el sueño de toda una nación futbolera. En las crisis siempre surge una gran oportunidad. Ojalá que sea así el caso de nuestro fútbol, porque las últimas horas sigue también con aguas terriblemente turbulentas, ¿no? Ya tú sabrás todo eso. Oye, alguno se reía de cuando hablaba de que nos sintonizan en Australia. José Guzmán, suscríbanse. Desde Australia saludamos y la mejor de las suertes a Mr. Hugo, desde Australia. Hugo, tienes un gran apoyo de la afición, pero hay gente que dice, sobre todo, vamos a terminar la entrevista hablando como lo que empezamos. Dice, Hugo es muy susceptible a la crítica. ¿Eres susceptible a la crítica? Depende. Ajá. Depende. Yo lo he compartido aquí. Pero yo tengo en mi vida personal, ¿verdad? Mi señora es la que más me conoce. Hemos 42 años de estar casados. 42 años. Un saludo, Gracias. Que aguante. Pero tengo, sí, no sé por qué me he aguantado tanto. Pero tengo así como 32 años de que mi vida cambió en un aspecto personal bastante fundamental. Pero clave. Clave. Y te digo porque tengo ya 32 años de ser cristiano y no soy religioso. No creo en la religión en ese sentido. ¿Crees en actuar más como? Creo que, como porque cristiano. Tuve la experiencia yo con Dios, la verdad la tuve, porque yo era de esos tipos que ganaba bien en mi época, ¿verdad? Y tenía sueños, tenía visión, ¿cómo se llama? Cosas que quería hacer en el fútbol, ¿verdad? Y un día me di cuenta que realmente hay un Dios que existe, ¿verdad? Yo no creía, pero lo hay, lo viví. Y eso me cambió ahora. ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate que cuando uno tiene la oportunidad de leer la Biblia, te das cuenta que el carácter de Dios es no darse por vencido, luchar, ser ganador, ser vencedor. Pero también hay circunstancias, como dice la Biblia, vos te puedes enojar, pero no pecar. Entonces yo cuando escucho o leo o me dicen acerca de estas cosas negativas, siempre he dicho yo que cuando yo vea que hay cosas que no son correctas, que se transmiten a otra gente, la Biblia dice que vos puedes edificar o destruir con tu lengua, ¿sí? Y puedes arruinar a alguien de esa manera. Entonces, a mí eso no me gusta, porque es mentira, ¿me entendés? Yo las críticas las recibo, si a mí me dicen, mire, Hugo Pérez, usted, la verdad que usted no trabaja, ¿verdad? Usted solo pasa en California,
Usted solo viene aquí a fecha FIFA y no ha sido así. No ha sido así, como lo hicieron varios técnicos. Y lo otro, Juan, vos sabés muy bien cuánto yo he tratado de luchar que me den los jugadores para trabajar con ellos. Y he tenido bastantes problemas por eso. Claro. Entonces, y las condiciones también y todo. Entonces, cuando ellos dicen, ¿verdad?, que no sirvo, que no, ok, perfecto, pero yo te tengo que catalogar a vos y juzgar a vos cuando yo sé de vos, uh-huh, cuando yo veo tu trabajo, cuando yo voy donde vos estás en tu estudio y veo lo que trabajás, cómo te preparás, y después cuando salís, ahorita que estamos en cámara, te das cuenta, bueno, este tipo trabaja bien, este tipo se prepara bien, su programa lo conduce bien, pero es parte de tu trabajo. Entonces yo no puedo decir, si te veo solo en el programa y digo, no, si este no sirve, Eugenio no sirve. Usted no sabe de fútbol, usted habla paja. Entonces tenés que ver primero antes de juzgar a la gente. Y eso es lo que, por eso yo me paro. Pero si me has preguntado a mis jugadores, si yo los ultrajo, si yo a la gente los ultrajo, tengo más de 32 años de no decirle a nadie una mala palabra. ¿Y por qué? Porque tengo esa convicción que Dios me la ha dado. Y tengo que comportarme de esa manera. Y ese Dios te lleva a luchar, a decir lo que declaraste hace unas horas. Yo no odio a esa gente. Lo que me dan es lástima. Sí, me da pena. No, no suena como arrogante. Alguien dijo, sí, está muy arrogante, Hugo, con esa frase. No, porque las intenciones adentro de vos es lo que más vale. ¿Okay? Entonces, yo, como te digo, nunca he platicado con ellos cara a cara, ¿verdad? Pero sí me da pena que ellos se expresen de esa manera, no conociendo la verdad, no sabiendo lo que nosotros hacemos. Yo he sido abierto con todos, la prensa, televisión, vayan, por favor, allá los recibimos. Quieren sentarnos, nos sentamos, platiquemos de fútbol, qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, la razón por qué están estos jugadores, por qué no están, ¿verdad? Pero ellos han tomado una decisión, como creo que lo han hecho con otras personas que han venido probablemente, o que han sido nacionales que han estado acá, de atacar y atacar y atacar. ¿Para qué? Para destruir. ¿Sí? Atacame, pero dame la solución. O argumento. Decime, Hugo Pérez, ¿sabes qué? No servís porque esto y esto y esto, pero esta es la solución. Te vamos a ayudar. ¿Ya? Entonces, vos me decís a mí eso y yo lo acepto. Y vos me decís al mismo tiempo, mira, Hugo, la verdad que te veo mal. ¿Ya? Es como que vos le digas a tu hijo, ¿sabes qué? Andás mal. ¿Ya? Y ahí lo dejás. Pero le puedes decir, ¿sabes qué? Andás mal, pero te voy a ayudar y esto es lo que tenés que hacer y vamos a sacar esto juntos. Porque la selección, vos lo sabés, la selección no es mía, ni de ellos. Es del país. Es del país. Es de nuestro fútbol, es de nuestra gente. Entonces, nos guste o no nos guste, siempre dice alguien, ahí en Europa decían, los procesos, por ejemplo, Hansi Flick, ¿ya?, pierde Alemania en la primera ronda. Alemania, que está hablando de una potencia. ¿Y qué es lo que, cuando llega otra vez, se junta toda la gente de fútbol y dice, no vamos a cambiar a Flick. Esto pasó, fue un accidente. Démosle adelante con él. Y ahí está todavía. Pero nosotros, por eso yo te digo a veces, no entiendo que nosotros pensamos que somos una potencia. Ajá, sí. Y tenemos para ganar a cualquiera. No, y no es así. Queremos ser un día una potencia. Hemos sacado a uno de los mejores jugadores de la historia, que es Jorge, ¿verdad?, de este país. Pero al final, como te digo, hay gente que va a seguir haciendo eso, hay gente que va a seguir opinando de esa manera y en lo personal, no los odio, no puedo odiar yo a nadie porque sería un mentiroso delante de Dios. Además, eso envenena el alma. No merecen la pena, creo yo. No, pero sí, algún día me quisiera sentar con ellos y escucharlos, te digo sinceramente, porque a mí me fascina escuchar, especialmente cuando alguien te acusa de algo, ¿verdad?, y vos pensás que no es cierto. Bueno, sentémonos, argumentemos como personas cultas y digamos por qué esto y por qué el otro, ¿verdad? ¿Por qué pensás a mí de mí así, o qué pensás, o qué he dicho? Pero no creo que estas personas quieran sentarse conmigo. Están invitados, incluso a vos cuando te invité. Ese programa estaría buenísimo. Yo puedo ser el mediador ahí. No, a mí es que aquí se trata, una vez más, de edificar. Yo tengo a cuatro que están así hasta aquí, con lo de Hugo Pérez y que... Tráemelos a la Tengo a cuatro. La
Tengo cuatro. Ya hablamos de Lisandro Pol. Ajá. Diego López. Diego López. Juan Zarulite. Ay, se me... Te falta uno, el del Canal 4. ¿Zarulite? No, el otro. Bueno. Se me escapó, pero sería un hitazo ese programa, ¿eh? No, sería fantástico, ¿sabes qué? Sentarnos, platicar. ¿Quién? Ese no. No, pero mira, al final lo importante es que podamos, o la gente que está envuelta en el fútbol, con la prensa, la televisión, los que comentan, ¿no? Que entiendan una cosa: con los comentarios de ellos, el fútbol no va a cambiar. Son las acciones, claro, para poder trabajar juntos, que hacen cambiar a una sociedad, a una selección, a la gente. Eso es lo más importante, porque a mí, yo, mira, yo te digo, el día, yo me voy mañana, por ejemplo. Pero es que siempre, ¿verdad?, el tema de no, que yo me voy, Hugo. No, pero te doy un ejemplo. Pero el soporte de la noble afición no, pero no es suficiente para que tú llegues a cumplir e intentarlo, lucharlo. No, pero yo te digo el ejemplo. Yo me voy mañana, como te digo, por cualquier cosa, de un año, dos años. Esa misma gente que me gritaba, que me critica a mí, va a quedar acá, ¿verdad? Uh-huh. Y, y va a venir otro, mejor que yo, peor que yo, como sea, y va a ser lo mismo. Entonces, al final, lo importante siempre va a ser tu entorno. Eso lo tenés que proteger bien, ¿ya? Y yo creo, ¿ya?, puede ser que me equivoque, que lo que nosotros hemos hecho, y con Mauricio aquí también, se ha dado cuenta de muchas cosas, nosotros tenemos que proteger y ver y velar por los jugadores, porque ellos son los que van a clasificar a El Salvador a un mundial. No solo soy yo o él o el staff, porque ellos son los que juegan. Entonces, ellos... Hay que luchar por ellos que tengan mejores condiciones, hay que luchar por ellos que tengan mejores contratos, hay que luchar por ellos que puedan tener la oportunidad de salir y competir en otro país, porque de ellos dependemos todos nosotros, el fútbol, los clubes y la selección. Hugo, ¿qué tema hay una cantidad de interrogantes que no nos vamos de aquí a las 2 de la mañana, pero con todo lo que está ocurriendo alrededor del fútbol, lo que ocurrió lamentablemente, yo no sé este fútbol qué cosas tiene que vivir para reaccionar, con todo esto que está ocurriendo en el fútbol, ¿tú ves algo a futuro? ¿Ves una luz al final de este túnel en que los contratos y que la federación y que la comisión y que FIFA y que... En este momento, la única esperanza de nuestro fútbol es la selección. Es la selección. La selección es lo que puede ayudar a nuestros clubes a sacarnos de esta situación que estamos. Mira, yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué podemos hacer para que nuestra liga mejore, verdad? Lo primero, como te he dicho siempre, es analizar dónde estamos. Yo, por la experiencia de vivir en Estados Unidos y conocer el entorno de lo que es hoy la MLS. Y estuviste en México también un tiempo. Y en Europa has estado también. Entonces, en este momento creo que tenemos problemas en nuestra liga de toda índole, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer? A veces digo yo, ¿qué se puede hacer? Porque nuestros clubes, creo que el presidente de Once Deportivo dijo ayer que nuestro fútbol es un fútbol semiprofesional. Sí. Ahí te dice algo bastante serio. Pero también la esperanza es esta. Yo, si vos me preguntas a mí ahorita, Hugo Pérez, ¿qué haría Hugo Pérez para poder ver si esta liga puede subir, puede prosperar, ¿verdad? Tenemos que... Yo lo que haría probablemente es cambiar el formato. ¿Cómo? Yo como presidente agarraría a los otros 11 presidentes y les diría, ¿saben qué? Nosotros primeramente, para cambiar nuestro formato de la liga, para que nuestra liga crezca, para que nuestra liga tenga una reputación mejor, tenemos que contratar a un tipo que no solo sepa de fútbol,
sino que un tipo que pueda levantar una liga profesional. Uh-huh. Un comisionado. Claro, un comisionado. Ponerle de esa manera. Un tipo que venga, que esté bien preparado, que haga un estudio de lo que es nuestro fútbol y la necesidad que tienen nuestros clubes. Y trabajar en pos de los 12 clubes, no de uno. Entonces, con esa persona que tiene que tener una reputación intachable, uh-huh, porque vas a ir sin a platicar. Intereses, nada. Alguien independiente de lo... Porque aquí hay compañías grandísimas en nuestro país que estoy seguro que si vos o una persona de estas muy preparada llega y presenta un plan de trabajo y dice, miren, esto es lo que, hacia dónde queremos llegar. Ustedes son básicamente en el rompecabezas algo importantísimo para nuestra liga. Yo vengo de parte de los dos equipos y esto es lo que nosotros deseamos trabajar con ustedes. Y ahí puedes tomar un paso grandísimo, cambiar esto, ¿verdad? Lo otro tal vez sería, tenés que congelar tal vez por un par de años el descenso y el ascenso. Ajá. Porque a veces los clubes van a subir y como no tienen el dinero... Va a ser, ¿verdad?, más problema para esa nueva liga. Y no solo eso, a veces ellos venden sus categorías a los que han bajado. Claro. Entonces, establecer primero la liga, llevarla como hoy es la Premier League. Antes la liga no era igual. No era igual. Hoy es un negocio grande que lo maneja una identidad para todos los clubes. Ahora, al nivel de nosotros, no nos podemos comparar con ellos, pero puedes empezar por algo así. Porque yo ahorita te digo, no veo cómo los clubes puedan sobrevivir. Al próximo 19 de este mes. Y no solo eso, sino que también creo que la normalizadora dijo algo importante, ¿verdad?, que era tratar de cumplir con los estatutos de FIFA a nivel internacional de cómo se corre una liga. Entonces, la realidad es que si vos me contratás a mí para jugar dos torneos, quiere decir que es un año de contrato. Los torneos cortos es una temporada. ¿Qué? Pero no me podés dejar de pagar porque dentro de dos meses va a empezar el clausura. Ajá. Entonces, soy un agente libre porque no me estás pagando un salario. Y vos me podés decir, no, pero es que yo te voy a pagar cada vez que juegues un partido o cada vez que vayas a un entrenamiento. Entonces, mejor pagame por partido. No me digas que me vas a pagar por todo el año. Pero eso no lo dicta el reglamento FIFA. No, FIFA te dice, usted como entidad tiene profesional... Que pagar tiene una temporada, esto. Un contrato una temporada. Y si no lo paga, o usted debe, este jugador en cierto tiempo queda libre y se puede ir a otro club. Pues sí, pero hoy la liga sale con que van a formular un sistema por servicios profesionales apegándose a la ley del país. Del país. Entonces... En aquel momento en el que se habló de homologar uh-huh. estatutos de FIFA con la ley del deporte de El Salvador, todo el mundo, no, que esta es intervención del Estado y cómo va a ser esto. Y ahora quieren ir al Estado para protegerse de la FIFA. Eso no, son cosas que no se entienden. Mira, al final, si vos querés hacer lo que es correcto, lo vas a hacer. Uh-huh. No vas a andar dando vueltas y ver qué encontrás para no hacer lo correcto, no. Lo correcto sería, vos me decís, Hugo Pérez, usted es el presidente de Jocoro, usted tiene un presupuesto de $250,000. No se puede pasar más. Si usted se pasa, usted tiene un problema grandísimo. Entonces, hay otros clubes que van a tener 100,000, lo que sea. Lo que pasa es que tenés que respetar. No podés hacer algo que no es correcto. Y los jugadores, al final, son los que sufren. ¿Entendés? Sufre sus familias y todo eso. Pero ojalá que la liga pueda entender eso y llegar a un acuerdo de poder trabajar con los jugadores porque ellos son los que al final van a jugar y la gente va a verlos a ellos, a los presidentes. Claro, es el proponente entonces, del balón. Espero, como te digo, que ellos puedan llegar a un acuerdo y que eso lo respeten porque creo que eso va a mejorar en un futuro nuestro fútbol. Ok, vamos, si te parece, Hugo, con algunas inquietudes de los aficionados. Gracias por seguirnos a estas horas de la noche. Estamos desvelando al profe. Dice Eugenio, excelente lo de Hugo. Pregunta al profesor Hugo Pérez, ¿cuándo veremos a los tres hermanos Gil juntos en el terreno de juego? Si lo podremos ver en la gira asiática. Ya la gente está porque sería un hecho histórico. Nunca tres hermanos han estado en selección absoluta en la cancha. Mira, ya vieron a dos. Muy, muy buena, ¿verdad? Muy buena. La cosa es que no puedo jugar con dos centros delanteros, con dos nueve. Bueno, tendría contra Martinica, ya clasificado, Hugo. Tendría que jugar un 4-4-2, ¿verdad? Pero
No te voy a decir que nunca se va a dar, pero puede ser que en un partido lo podamos tener que hacer por las circunstancias que vamos a vivir en ese partido. Pero al final, y esto es una cosa que me gustaría compartir, fíjate, alguien me decía, ¿por qué está Christian Gil en la selección? Cuando puede estar otro que es mejor o lo que sea. Pero vos como técnico vas viendo la actitud de los jugadores cuando llegan, cómo trabajan, ¿verdad? Y Christian, para mí, han habido partidos, por ejemplo, el partido que jugamos aquí contra Costa Rica, para mí fue uno de los mejores partidos que él ha jugado, incluso hace un gol, ¿verdad? Pero le he dicho a él, y lo puedo decir libremente, digo, Christian, tus hermanos están hoy en la selección. Vos vas a estar en la selección siempre y cuando sigas viniendo a trabajar aquí en la selección, trabajes bien, te sacrifiques. De lo contrario, no te voy a tener solo porque tus hermanos van a estar acá. Y así va a ser siempre, ¿me entendés? Entonces, él lo sabe bien, sus hermanos lo saben bien, y probablemente hay otros jugadores que yo platico lo mismo con ellos. Yo lo que quiero es sacar lo mejor de ellos, que ellos estén siempre, como te diría, que no estén confiados, sino que cuando vos vas a jugar en Europa, hay una cosa que aprendés, ¿ya? Vos ganás $350,000 y el que está en la banca gana $500,000. Y el que está atrás de él gana $1,000,000. Entonces, durante toda esa semana, vos tenés que estar compitiendo cada día en cada entrenamiento para hacer la lista de los 20 que van a vestirse. Y después competir para los 11. Porque eso es lo que te mantiene a un nivel alto, que no te conformás. Entonces, tratamos nosotros de crear eso en la selección. Hay jugadores que estuvieron, como viste en el proceso, que ya no están. Y hay jugadores que están ahorita que probablemente si no se ponen las pilas, como si no se ponen, no van a estar tampoco. Pero es algo, para mí, muy, muy importante para sacar lo mejor de nuestros jugadores. Oye, hubo otra pregunta aquí del aficionado. Dice, ¿qué pasa con el director deportivo? ¿Quién organizó el viaje a Japón? ¿Van a Corea del Sur? ¿Quién coordina todo lo que tiene que hacer el trabajo de un director deportivo? No lo vayan a meter en esos cuartitos que hay en Japón, que solo cabe tu cuerpo y ya. No, yo te dije que había pedido esos dos partidos hace un año, ¿eh? Incluso cuando vi la normalizadora, cuando estaba antes Carrillo, que se había ido. Y básicamente hoy la normalizadora está trabajando con un promotor, ¿ya? Que es el AGM. Ajá. Ellos cuestionaron estos partidos. Ahora, lo que pasó fue que, por ejemplo, Japón y Corea son dos selecciones que te juegan partidos internacionales, pero con selecciones de un ranking muy arriba. Nosotros no teníamos ese ranking. Pero da la casualidad que Perú lo había, tenía los derechos AGM. Entonces, Japón y Corea querían jugar contra Perú. Y los últimos partidos que ellos han tenido, ha llegado Uruguay y ha llegado Colombia. Han llegado dos selecciones a jugar contra ellos dos. Entonces, la normalizadora habló con AGM que trataran de ver si podíamos entrar en ese paquete, pues. Y ellos han sido, y yo he hablado con las cosas que necesito para los jugadores y todo eso, porque no tenemos un director deportivo en este momento. Y hemos estado trabajando con la normalizadora, pero sí se necesita un director deportivo. Se necesita, pero un director deportivo que tenga la capacidad de conocer lo de afuera para traerlo aquí adentro y trabajar en la selección, no solo con la mayor, te estoy hablando con todas las selecciones, ¿verdad? Y a la par con la normalizadora. Espero que en un par de semanas ya podamos tener a una persona. Muy bien. Oye, Hugo, pues buen viaje para ti y el cuerpo técnico, para el plantel. Por todos lados del mundo siempre hay un salvadoreño, allá estarán viendo la selecta, no serán tantos como en Estados Unidos o como acá, pero ojalá que salgan dos buenos partidos, Eso es lo que la selección siga en la idea y que, bueno, ganar va a ser importante en el momento de la verdad, pero lo mejor y lo que yo creo que sería positivo es que la selección siga bajo el estilo que has tratado de imponer. Algunos, por las razones que ya hemos discutido una y mil veces y ni vale la pena, no terminan de convencerlos. De convencerlos por el resultado, pero pues nada, qué viaje, qué aventura. Asia y después Estados Unidos, Copa Oro. No, por eso te decía al principio, estamos bastante contentos de poder ir a tener esta oportunidad de jugar.
Yo lo viví muchos años en mi profesión. Les decía a los jugadores, hoy lo dije, nunca, nunca, nunca nos fijemos en las estrellas, en los escudos, sino que respetemos a cualquier rival y tratemos de medirnos con ellos y sacar el mejor provecho, porque es así como nuestra selección va a crecer, ¿no? Y voy a decirlo ahorita bien claro en tu programa. Nosotros, como cuerpo técnico, no nos preparamos para ir a perder. No nos preparamos para ir a meternos atrás. Entonces, sería estar engañando a mis jugadores. Si vos vas a ver, lo que hacemos es tratar de ver cómo hacemos para poder llegar a la otra portería y tener la oportunidad de hacer goles. Que no nos salen a veces, puede ser. Pero lo intentaremos. No vamos a hacer, y te digo con todo respeto, ¿verdad? Siempre, como persona, han habido cosas que la gente me ha dicho que es imposible, que no se puede, ¿verdad? Que no estoy a ese nivel, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, me he puesto en la mente de que si yo me propongo hacer algo y me preparo, sí hay posibilidad. Entonces, eso es lo que quiero que nuestros jugadores entiendan. Y eso es lo que vamos a hacer porque, ya te dije, no, mi satisfacción, ¿sabes el sueño que yo tengo? Venir después del último partido de clasificación para el Mundial, llegar ya clasificados y entrar al aeropuerto y que nos estén esperando toda esa gente que nos va a esperar. Nos vas a dar otra entrevista, porque algunos cuando ya consiguen los objetivos, caminan como pavos reales. Mira, yo no soy nadie. Yo te voy a decir una cosa. A mí un día Dios me mostró una cosa impresionante. Yo estaba acá, mira, en mi tope de mi profesión. Y de la noche a la mañana, caí acá. Y ahí me di cuenta que realmente no soy nadie, ¿verdad? Que tengo que vivir el día a día y que el día que Dios me quiera quitar lo que poco que tengo, me lo va a quitar. Y no me va a pedir permiso. Entonces, no soy arrogante como mucha gente me dice que lo soy. No, simplemente que lucho por las cosas que creo que son correctas. ¿Verdad? Bajo tu convicción. Y eso es para mí lo más importante, tratar de hacer siempre lo que se pueda hacer correctamente. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Impresionante la cantidad de mensajes que hemos tenido. Lamento haberle quitado audiencia por ahí a un par de programas, pero bueno, así es la vida. Hay que luchar, hay que basarse en uno de sus convicciones. Hugo, esto lo voy a repetir. Si a este hombre le va bien a El Salvador, no a cuatro o cinco, a todo un país. Buenas noches, suerte.